Para encenderlo, presionamos el botón de encendido por un segundo. Con esto podemos medir desde esta parte y también desde aquí. Y aquí nos lo indica. Para cambiarlo, presionamos rápidamente el botón de referencia y cambiamos ese punto. Ahora es desde aquí. Para volverlo, presionamos rápidamente y volvemos al punto anterior. Para realizar una medida, lo primero que debemos ver es que este símbolo esté parpadeando, lo cual nos indica que la luz láser está encendida. ¿Sí? Ahora orientamos nuestro instrumento para realizar la medición. Presionamos este botón rápidamente y ahí tenemos la distancia que acabamos de medir. Cuando hacemos eso, la luz láser se habrá apagado. Y para volverlo a encender, presionamos nuevamente este botón y aquí se habrá abierto un espacio. El símbolo vuelve a parpadear indicándonos que la luz láser está encendida. Ahora realizamos nuevamente la medición. Orientamos, presionamos este botón rápidamente y ahí tenemos la distancia medida. Para realizar la medición de un área rectangular, presionamos el botón del menú, que es este, y aquí nos pide la primera medida. Orientamos el instrumento, presionamos el botón de medición y tenemos la primera medida. Ahora nos pide la segunda medida. Orientamos, presionamos y ahí tenemos. Aquí la primera medida, la segunda, esta tercera que es el perímetro y la cuarta que es el área. Para volver a medir áreas, nuevamente presionamos el botón del menú y seguimos midiendo áreas. Para medir volúmenes, seguimos presionando el botón del menú. Y esto nos lleva aquí. Nos está pidiendo la primera medida. Orientamos el instrumento, presionamos el botón de medición. Ahora nos pide la segunda medida. Orientamos el instrumento, medimos. Ahora nos está pidiendo la tercera medida. Por ejemplo, aquí, así. Y aquí tenemos la primera medida, la segunda, la tercera y esta que es el volumen. Para seguir midiendo volúmenes, presionamos el menú y seguimos midiendo volúmenes. Para medir un triángulo rectángulo o el método de Pitágoras 1, presionamos el menú y aquí nos va a pedir la primera medida, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Orientamos, medimos. Ahora nos pide la segunda medida, la horizontal. Orientamos y medimos. Y aquí tenemos la primera, que es la hipotenusa, la segunda, que es la horizontal, y la tercera, que es el otro cateto del triángulo rectángulo. Si queremos seguir en esta opción, nuevamente presionamos el menú y continuamos en esta opción. Para medir con el método de Pitágoras 2, seguimos presionando el menú y nos lleva a esto. Nos pide la primera medida. Medimos, ahora nos pide la segunda, que es la horizontal, y ahora nos pide la tercera.
Y aquí tenemos la primera medida, la segunda, la tercera y la cuarta, que es la distancia desde el punto 1 hasta el punto 3. Y si queremos seguir en la misma opción, nuevamente presionamos el botón del menú. Seguimos presionando el botón del menú, el cual nos lleva a la opción para medir el ángulo y los lados de un triángulo rectángulo. Para eso nos pide la medida de la hipotenusa. Y aquí nos da el ángulo, este ángulo. El segundo es la medida de la hipotenusa. El tercero es el cateto opuesto, que es esa altura, y el cuarto, que es la horizontal o el cateto adyacente. Para seguir en esta opción, presionamos el menú y podemos seguir midiendo. Seguimos presionando el botón del menú. Ahora nos lleva a esta opción. Nos pide que midamos y nos arroja estas dos mediciones. La primera es el ángulo, ¿sí?, de lo que medimos con la horizontal. La segunda es la distancia que medimos. Y ahora nos pide la segunda medición. Y aquí tenemos ya el ángulo total de ambas mediciones. Desde la primera hasta la segunda. Y este de aquí es la primera distancia que medimos. Este de aquí la segunda distancia. Y este último es la distancia desde el punto 1 al punto 2. Y si queremos seguir midiendo, como siempre, presionamos y seguimos en esta misma opción. Y si presionamos nuevamente el botón del menú, volvemos al principio, en la opción de medir áreas. Para limpiar la pantalla, presionamos el botón de encendido rápidamente. Para realizar una medida continua, presionamos por 2 segundos el botón de medición. Y ahora el instrumento está midiendo continuamente. Lo podemos detener en cualquier momento presionando el botón de medición. Para conocer la distancia mínima de una medición continua, nuevamente presionamos el botón de medición por unos 2 segundos, realizamos un barrido, detenemos la medición, por lo tanto, la distancia mínima será la que está perpendicular a la pared. Para tener la medida máxima de una medición continua, nuevamente presionamos el botón de medición por 2 segundos, hacemos un barrido, lo detenemos y aquí tenemos la medida máxima que corresponde hasta la unión de las dos paredes. Para realizar la suma de dos medidas, aquí tenemos este botón. Entonces, primero realizamos la primera medición. Ahora presionamos rápidamente este botón y nos va a salir aquí el signo de suma. Realizamos la segunda medición
Y aquí tenemos el resultado de la suma de ambas mediciones. Ahora vamos a restar dos medidas. Para eso primero vamos a limpiar la pantalla. Ahora vamos a realizar la primera medición. Encendemos la luz. Realizamos la medida. Ahora presionamos por más o menos un segundo este botón y nos va a salir el signo de sustracción o resta. Si presionamos rápidamente nos sale el de suma, pero vamos a restar. Ahora realizamos la segunda medida y aquí tenemos el resultado de la resta o sustracción de estas dos medidas. Así como tenemos las medidas en unidades de metro, también lo podemos tener en pies, pulgadas y hasta fracción de pulgadas. Para eso presionamos este botón y cambiamos. Ahora lo tenemos en pies, nuevamente presionamos y lo tenemos en pulgadas. Nuevamente presionamos y lo tenemos en pies, pulgadas y si hay fracción de pulgadas, también ahí nos va a salir fracción de pulgadas. Presionamos nuevamente y regresamos a metros. Ahora vamos a realizar una medición y ahí tenemos en metros, lo podemos cambiar a pies, nuevamente presionamos y lo tenemos en pulgadas y una fracción de pulgada, aquí en pies, pulgadas y la fracción de pulgada, nuevamente presionamos y regresamos a metros. También lo podemos dejar en cualquier unidad y realizar la medición con normalidad. Este instrumento también nos guarda las 20 últimas mediciones que realizamos y para acceder a ellas presionamos este botón y nos muestra la última medida que se ha realizado. Si seguimos presionando el mismo botón de forma rápida, accedemos a las anteriores. Ahora bien, con este otro botón también hacemos lo mismo. Pero si nosotros queremos ir, por ejemplo, de la posición 7 a la 6, presionamos este botón por un lapso pequeño de tiempo y retrocedemos. Y así nos podemos colocar en cualquier posición o dato de las 20 que están guardadas. Para borrar algún dato de las 20 que están guardadas, primero accedemos a ellas. Presionamos este botón. Aquí tenemos la última. Seguimos presionando y nos colocamos en cualquier dato que queremos borrar. Por ejemplo, vamos a borrar el dato 3. Primero vamos a ver cuál es el dato cuarto. Bien, ahora retrocedemos al 3. Vamos a borrar este dato. Presionamos este botón por un lapso pequeño de tiempo y el dato cuarto habrá ocupado el lugar tercero. Y si queremos seguir borrando los demás datos, presionamos este botón por un lapso pequeño de tiempo y los datos se irán borrando. Y los anteriores ocuparán en la posición en la que estamos. Y así podemos eliminar todos los datos que están en la memoria. Ahí tenemos ya el 1 y el 2, acá ya borramos el 2, el 1 y nuestra memoria queda sin datos. Por aquí también tenemos este medidor digital de ángulos o transportador, el cual nos está midiendo el ángulo constantemente. Y esto lo podemos utilizar como un nivel.
Si lo colocamos de forma horizontal, haciendo llegar esto a 0 grados, nos estará nivelando horizontalmente. Y ahora si lo colocamos de forma vertical, haciendo llegar esto a 90 grados, nos estará nivelando verticalmente. También lo podemos usar para diferentes grados, por supuesto. Como hemos notado, en cada medición que realizamos, escuchamos un sonido de bip al presionar los botones, por ejemplo, este sonido, y si lo queremos eliminar, presionamos rápidamente, escuchando la voz de close, ahora el sonido se habrá ido. Preparamos para medir, realizamos la medición, y ya no hay sonido. Preparamos nuevamente. No hay el sonido. Si lo queremos regresar, presionamos nuevamente rápido y el sonido habrá regresado. Presionamos y ahí está el sonido. Y por último, para activar la voz que nos da la medida, pero en el idioma inglés, presionamos este botón por un lapso pequeño de tiempo. Escuchamos esa indicación, ahora preparamos para medir. Y nos da la medida, nuevamente. Preparamos. Ahora medimos. Y para desactivarlo, presionamos el mismo botón rápidamente y la voz se habrá ido. Preparamos para medir. Medimos. Y la voz se ha ido. Para apagarlo, presionamos este botón por un segundo y el instrumento se habrá apagado.